Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, que comenzamos invitándolos a dirigirse al centro más cercano de vacunación para brindarse la vacuna antigripal. Es por eso que comenzamos este primer tramo del programa con el doctor Julio Medina, quien nos habla sobre la importancia y los beneficios de esta vacuna. La gripe es una enfermedad transmitida por un virus que se llama influenza. Puede dar gripe complicada o gripe grave, sobre todo en población vulnerable. Este año tenemos una particularidad que es cierta imprevisibilidad de cómo se va a desarrollar la temporada de gripe en el Cono Sur. Es por eso que recomendamos la vacunación como una estrategia de prevención muy importante. El beneficio de vacunarse es para disminuir las hospitalizaciones y eventualmente la muerte. La vacuna es segura, es eficaz y tiene pocos efectos secundarios. Los efectos suelen ser autolimitados y duran poco tiempo. La vacuna, por supuesto, no es capaz de producir la enfermedad gripe porque la constitución de la vacuna no permite eso. Los grupos que se benefician de vacunarse son los pacientes mayores de 65 años, las personas que están viviendo en establecimientos de larga estadía y sus cuidadores, las embarazadas y las puérperas hasta los 6 meses, de completado el embarazo, determinado el embarazo, el personal de salud, las personas privadas de libertad y las personas en refugio. El otro grupo son los niños, adolescentes y adultos que tienen alguna comorbilidad, ya sea neurológica, pulmonar, cardiovascular, renal o hepática, diabéticos, obesos, cualquier nivel de inmunosupresión. También los niños entre 6 meses y 5 años están dentro de los grupos priorizados y luego está la población general. Protégete a ti mismo, protege a los demás, date las vacunas. Y en este espacio el doctor Leonardo Sande responde a interrogantes sobre la nutrición en las mujeres embarazadas. Cuando una pareja decide concebir un embarazo, hay varias preguntas con respecto a la nutrición que les preocupa y que son de interés. Preguntas frecuentes son cuántas calorías más debe consumir una mujer que está embarazada, cuánto es el peso que debe aumentar durante el embarazo. Lo primero que quiero mencionar es que la nutrición en una mujer embarazada no es muy diferente y no tiene grandes particularidades con respecto a la nutrición habitual de esa mujer previo al embarazo. Sí debe ser una nutrición balanceada, con buen aporte de vitaminas y minerales, para eso son necesarios las frutas y las verduras, un buen aporte de proteínas, animales o vegetales, carbohidratos y grasas principalmente de origen vegetal. Hay que tratar de evitar los alimentos procesados que generalmente tienen abundantes grasas y azúcares que no son necesarias para el organismo. Con respecto a la primera pregunta, ¿cuántas calorías más debe consumir una mujer cuando está embarazada? En el primer trimestre no requieren calorías extras. En el segundo trimestre se debe aumentar aproximadamente 300 calorías por encima de lo que requería antes de estar embarazada y en el tercer trimestre deben aumentar a 400-500 calorías más que previo al embarazo. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuánto debe aumentar de peso una mujer que está embarazada? Lo primero que quiero mencionar es que el aumento de peso no es a expensa de este tejido adiposo, sino que el aumento de peso es a través del bebé, la placenta, el líquido amniótico. El peso que debe aumentar una mujer durante el embarazo depende de con qué peso concibió este embarazo. Si la persona está en normopeso, definido por la OMS, con un índice de masa corporal entre 20 y 24,9 kilogramos metros cuadrados, se aconseja que aumente 10 kilos aproximadamente. Si esta mujer concibió el embarazo con cierto nivel de sobrepeso, el aumento de peso debe ser menor, con 6 kilos es suficiente. Y si la persona concibió el embarazo con bajo peso, se aconseja que aumente más de 10 kilos, 12 a 14 kilos. Hay otros aspectos con respecto a la nutrición en las mujeres embarazadas, sobre todo las vitaminas y minerales que son de suma importancia y dada la importancia vamos a seguir tratándola en programas posteriores.
Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. La alopecia areata y sus indicaciones de tratamiento es el tema que ha seleccionado la doctora Gabriela Novelo en base a sus interrogantes. La alopecia areata es una patología autoinmune que se clasifica dentro de las alopecias no cicatrizales. Es muy común en nuestro medio, afecta a un gran porcentaje de la población, a un 40% de la población, y dentro de ellas es más frecuente en las mujeres y la edad de manifestación es entre los 15 y los 40 años. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta esta patología? Bueno, se manifiesta con parches que tienen pérdida de cabello, ¿sí? Que eso es la alopecia, en zonas parcheadas de diferente forma. La zona más frecuente de manifestación es la zona temporal y la zona occipital. ¿Sí? Cuando esas zonas se empiezan a juntar, pueden llegar a ser una alopecia total. El motivo más frecuente de consulta de esto es, desde el punto de vista del paciente, bueno, por interés de mejorar esta zona, por una baja autoestima y por preocupación de la pérdida en forma de parches a nivel del pelo, a nivel del cuero cabelludo. Esta patología, como mencioné, es autoinmune y se asocia a un patrón hereditario con un antecedente familiar y se asocia además a otras patologías autoinmunes, como por ejemplo es la tiroiditis, artritis reumatoidea, lupus, diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es fundamentalmente sintomático y mejorar la calidad de la zona, pero lamentablemente pueden aparecer otras zonas que no se han tratado, porque es muy tópico el tratamiento, ahora lo explico. Luego de la remisión de estas zonas pueden seguir apareciendo zonas parcheadas y hay que seguirlas tratando. Así que vamos a realizar un tratamiento tópico con corticoides infiltrando en la zona directa a nivel de la alopecia areata. También cuando el paciente hay una demora en la recuperación de esta zona, se puede agregar medicación bioral y dentro de la medicación bioral está lo que es la prednisona bioral y el metrotexate. Cada caso es particular, es fundamental que el paciente consulte con el médico especializado en la materia y así puede realizar un tratamiento multifactorial en cuanto a lo que es la microinyecciones con el corticoide y luego ver si asocian o no tratamiento vía oral. La licenciada Rosana Damario responde hoy a consultas puntuales sobre el bajo deseo sexual cuando hay amor. Vamos a decir y vamos a destacar que el amor necesita intimidad. Eso quiere decir necesita espacio, un espacio que se le dé y además que se genere en todo el día también, digamos. No necesariamente una relación sexual tiene que ser completa, es decir, terminar en lo coital. Acá es muy importante destacar que las caricias, los abrazos, los gestos de amor, todo tienen que ver y hacen a la pareja y a una buena relación sexual. Es importante mirarse a los ojos, manifestarse lo que cada uno desea, como hablábamos en un programa anterior, la comunicación, cómo debe ser fluida, cómo debemos comunicarle al otro. Y si nunca lo hemos hecho, porque puede pasar que nunca se le dijo de qué forma, dónde le gusta, que la acaricien. Es importante empezar, siempre comenzar con el primer paso y de a poco ver cómo reacciona la otra persona. Como conclusión, lo más importante es preservar la intimidad en la pareja, si hay niños chicos, tomarse un tiempo, tomarse un espacio, tener la puerta cerrada del dormitorio. No dar caso a los ruidos, es decir, preservar esos momentos de pareja y también de salir y disfrutar juntos, de regalarse mutuamente cosas. Es como cultivar una planta, uno debe regarla todos los días para que el amor se construya. El amor se construye y se construye de a dos. Presentó Jingo, darle vida a los años. 095-003-670, www.jingopm.com.uy. El cepillo facial masajeador exfoliante ayuda a descongestionar los poros.
elimina las células muertas, los restos de maquillaje y la grasitud del rostro. Y como si esto fuera poco, también elimina los puntos negros, dejando tu piel más limpia, suave y muy luminosa. Solicítalo al 092-133-700 o en nuestra web de www.galiot.uy. Y recuerda que este producto es ideal para regalar o para regalarte. Los ojos cambian la manera en que nos conectamos con la vida. Eso lo tenemos presente en cada consulta y nos motiva a seguir por este camino. Porque cuando se trata de lo importante, vemos lo mismo. El arándano es la fruta que posee más propiedades y beneficios para la salud. Es por ello que científicamente la denominan la superfruta. En Farmeco tenemos para ofrecerles el arándano rojo, que es muy eficaz para las infecciones urinarias, cistitis o problemas digestivos. Y el arándano azul, que es ideal para mejorar la circulación sanguínea y es muy eficaz para las personas con problemas de visión, como por ejemplo la retinopatía diabética o la catarata cortical senil. Consulte por estos productos en www.farmeco.com.uy o llame a los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Y recuerde que en Farmeco estamos para ayudar. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. La licenciada Janet Pereira, directora de Escuela Montevideo de Enfermería, nos dice lo que debemos saber y qué debemos hacer en caso de padecer quemaduras. Las quemaduras son lesiones que afectan nuestra piel en las diferentes capas y también otros órganos y tejidos como un poquito más profundos por diferentes causas. Los agentes causales más frecuentes son el calor, el más conocido, pero también el frío. El frío provoca quemaduras y es algo que en general en los hogares no tenemos muy en cuenta. También pueden ser otros agentes causales como algunas sustancias químicas que producen quemaduras, la electricidad, que en la electrocución o los golpes eléctricos en diferentes niveles también producen quemaduras, y la radiación. Ahora, es importante saber, porque la gravedad de la quemadura está dada por diferentes causas. El agente causal es uno, el primero que ya estuvimos hablando de eso, pero también es la profundidad de la quemadura y también es la extensión. Como modo para poder referenciar nosotros en nuestra casa qué tan importante puede ser esa quemadura, tenemos que tener en cuenta que el tamaño de la palma de la mano de cualquier persona, no importa la edad, si es un adulto o un niño, representa el 1% de la superficie corporal. Así que haciendo esa semejanza de cuántas palmas de la mano abarca la quemadura, vamos a saber cuán grave puede llegar a ser o cuán leve puede llegar a ser, si hablamos de extensión. Si hablamos de profundidad, sabemos que las quemaduras se clasifican, habremos escuchado varias veces, en diferentes grados: primer grado, segundo grado y tercer grado. Las quemaduras de primer grado son las más leves, afectan a la parte más superficial de la piel. Lo que se produce es un eritema, un leve enrojecimiento, pero nada más. No hay ampollas, no hay ningún elemento extra a ese enrojecimiento de la piel, que no cambia demasiado el color básico de la piel. Las de segundo grado ya afectan a la dermis, que es una parte más profunda de la piel, y ahí sí se desarrollan ampollas, lo que se llama flictenas, y el enrojecimiento es de un rojo importante. Y las de tercer grado son las quemaduras más graves y más profundas. Justamente pasan la capa superficial, la capa media de la piel y llega a las capas profundas. La característica en la coloración de la piel que tienen las quemaduras de tercer grado es que la piel queda de un color blanquecino o negruzco, como si estuviera chamuscado. Esa es la diferencia principal. Y la otra cosa que llama la atención es que, si bien son las quemaduras más graves, las de tercer grado no duelen, porque la quemadura quemó la zona de inervación, o sea, la zona de los nervios que generan la sensibilidad. Entonces la persona, si bien tiene una quemadura grave, no presenta dolor. En cambio, cuanto más leve, a veces más duele. La primera duele bastante, la segundo grado duele y la del tercer grado ya no duele porque las terminaciones nerviosas fueron quemadas, entonces no tenemos sensibilidad en ese aspecto. Consultamos al doctor Nicolás González Gardiol sobre cómo viven la sexualidad las personas mayores a 65 años y qué deben tener en cuenta para vivir su sexualidad a pleno. La sexualidad en esta etapa de la vida
se vive de muchas maneras diferentes. Para muchos es casi nula y para otros la viven plenamente, pero generalmente esto no es la regla. A partir de los 65-70 años, tanto hombres como mujeres se ven limitados en las prácticas sexuales porque creen que esta edad es para ser abuelos, para cuidar a los nietos, y dejan de lado su sexualidad no dándose cuenta que la pueden vivir, pueden gozar inclusive mejor que en sus mejores épocas. En el caso del hombre, la sexualidad se ve disminuida en cuanto a la calidad de la erección, no tienen tantas erecciones frecuentes como antes, para conseguir la misma se requiere un mayor tiempo, para lograr la eyaculación también se requiere una mayor estimulación, pero esto no significa que esté mal, simplemente es el proceso de envejecimiento. Así como nosotros perdemos la capacidad de hacer deporte cuando teníamos 20 años menos, ahora también nos va a pasar lo mismo. Para todo se requiere mayor tiempo. También puede pasar que el volumen de la eyaculación disminuya o sea inexistente. En el caso de la mujer, también pasa similares situaciones. La mujer, para tener una lubricación, tiene que tener un mayor estímulo, mayor dedicación, conocerse. Quizás en esta etapa recién la mujer se conoce, y si no se conoce, le invito a que se conozca, que vea cuáles son sus zonas más erógenas y empiecen a ver cuáles son los puntos o las zonas que a ellas más le excitan. También pasa lo mismo con el orgasmo. Tienen que tener una mayor dedicación, un mayor estímulo, mayor tiempo de parte de ella, de la pareja, para lograr el orgasmo. También la vagina se reseca y en el caso de que no haya lubricación, a pesar de un mayor estímulo, se pueden utilizar diferentes geles de base acuosa, que esto le va a permitir un encuentro sexual satisfactorio. En esta etapa de la vida también debemos saber que no todo es un encuentro sexual con penetración mediante el coito. Debemos saber que se puede vivir la sexualidad hasta el final de nuestros días mediante caricias, besos, abrazos, masajes, más allá de la penetración. Y en esta oportunidad, nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, nos habla desde el primer Congreso Internacional de Gerontología, luego de finalizada su excelente disertación. Siempre que vamos a hablar de medicina general, vamos a hablar de odontología en el adulto mayor. Es fundamental para nuestros abuelos, para nuestros adultos mayores, tener acceso a un sistema odontológico. Un sistema odontológico práctico, un sistema odontológico que le brinde un tratamiento inmediato. Recuerden que muchas veces es muy difícil para el paciente llegar al consultorio, es muy difícil movilizarse. Entonces, los tratamientos de inmediatez, los tratamientos en los cuales pasa de tener un removible a tener algo fijo en boca, en una, en dos o como mucho en tres sesiones odontológicas, es de gran valor para el paciente. Por eso es que siempre queremos transmitir las posibilidades del tratamiento que se desconocen, que los pacientes no saben que pueden acceder a tratamientos y a tener restauraciones fijas en boca y dejar de usar esos ganchos, dejar de usar la aparatología removible. Recuperar la función, que nuestros pacientes puedan comer correctamente, que puedan digerir los alimentos sin tener problemas gástricos y poder desgustar el sabor de cada alimento sin ningún plástico que se interponga entre el paladar y la lengua. Es muy importante para el paciente pasar, capaz que en menos de 24 horas, a tener ya una aparatología fija. Solamente las personas que tienen y que viven día a día esa falencia de no tener las piezas dentales o de tener aparatos removibles que no les permiten las funciones adecuadamente, saben lo que es en pocas horas pasar a tener una aparatología fija en boca y recuperar verdaderamente la función. Presentó Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Para mantener una postura adecuada y aliviar los dolores de espalda, les ofrecemos el corrector de postura dorsal lumbar y de hombros, que permite corregir la mala postura manteniendo erguida la espalda y los hombros en muy poco tiempo. Solicite este producto al 092-133-700 o infórmese en nuestra web de www.galiot.uy. Y recuerde que los productos de calidad los encuentra aquí, en Galiot.
Ginkgo es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.ginkgopm.com.uy 095-003-670. Ginkgo, darle vida a los años. Mi nombre es Eduardo Katz, soy médico, soy psiquiatra. Realmente estoy muy agradecido por el espacio y aplaudo a estas instituciones como Ginkgo, que le dan mayor visibilidad a los temas del adulto mayor, de la tercera y hoy también llamada cuarta edad, donde nosotros de alguna forma podemos analizar todo aquello que pueda generarle un confort, ya que la salud no es solamente un tema de estar enfermo o no estar enfermo, sino es un conjunto biopsicosocial y hasta económico. Y nosotros, de alguna forma u otra, durante muchos años no nos ocupamos de lo que eran los adultos mayores. Es muy importante tenerlo bien presente, también saber que la cultura de los pueblos también se mide de cómo tratemos a nuestros abuelos, a nuestros mayores, y es por eso que hoy nos han convocado aquí para, bueno, aportar de alguna forma u otra algo que pueda ayudar a que ellos tengan una mejor calidad de vida. Conversamos con la doctora Julia Blandín, integrante del Comité Académico del Primer Congreso Internacional de Gerontología realizado días pasados, sobre la relación entre la infraestructura y los servicios gerontológicos, así como también cuáles son las normas y los requerimientos vigentes. Cuando hablamos de infraestructura y gestión en servicios gerontológicos, debemos ante todo tener en claro la normativa que rige nuestro país. Uruguay cuenta, además de leyes y decretos, sobre todo con el decreto 356 que regula los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Por lo tanto, existe una estrecha relación entre la infraestructura y la gestión de los residenciales, los establecimientos de larga estadía. De allí que es importante conocer sobre todo el capítulo 5, donde detalla específicamente cuáles son las características que requerimos conocer para establecer esa planta física. Una planta física que debe ser segura, que debe ser estable, que debe brindar confort a la persona mayor y sobre todo brindarle esa calidad de vida a lo largo del tiempo. Por lo tanto, este decreto 356, si vamos a él, vamos a encontrar la importancia que tiene la iluminación, los ambientes aireados, los espacios en las habitaciones, de que deben tener al menos 5 metros cuadrados, ¿sí?, donde pueda tener esta persona mayor su mobiliario en condiciones, ¿sí? Debe ser un ambiente de construcción segura, con materiales específicos, y debemos contar también con el apoyo de un arquitecto para este establecimiento. De allí que entonces la gestión sanitaria que está implícita en la tarea que llevan quienes cuidan a las personas mayores en estos establecimientos, está estrechamente relacionada con la elección de este edificio, esta planta física, donde cuidar y realizar y llevar adelante esta atención en salud. Por eso es que cuando vamos a seleccionar, ¿sí?, o vamos primeramente a definir y elegir trabajar con personas mayores, es fundamental conocer la normativa y de allí elegir este lugar para empezar a determinar cuáles van a ser las funciones que vamos a desarrollar en pos del cuidado. Por lo tanto, la recomendación es fijarnos en primera instancia la meta de encontrar un lugar que nos brinde esa calidez, esa atención segura, bajo un techo fiable, confiable, que está reglamentado además en nuestro país. Por lo tanto, ese es el primer paso de esta gestión en salud. Posteriormente existirá sin duda en los pasos de la planificación, de la organización, de la selección de los recursos humanos, pero siempre debemos tener presente que debemos comenzar por el principio. Y el principio de establecernos al frente de un establecimiento de larga estadía para personas mayores tiene una fundamental base en lo que se refiere a la planta física decretada entonces en la reglamentación, el decreto 356 del 2016. Soy el doctor Roberto Otero Campodónico. Tuve el honor y el gusto hoy de participar en el Congreso Internacional de Gerontología. Me tocó la parte de la normativa,
sobre todo aquella normativa que está dirigida a la protección de las personas mayores. A tal efecto, expuse sobre las normas internacionales y normas nacionales que tienden a la protección de la persona mayor, tanto desde el punto de vista social, físico, la vivienda, la parte económica y sobre todo cómo se implementan, cómo está el estado actual de esta normativa en cuanto a nuestro país. Lo que se ha hecho hasta ahora, si bien falta mucho camino por recorrer, se entiende que es un avance en las políticas nacionales que están orientadas a solucionar esta temática. Por supuesto que esto lleva esfuerzo, lleva presupuesto, hay mucha gente involucrada, hay muchas instituciones a nivel nacional que están en este tema, tratando de dar lo mejor de sí para solucionar la problemática de las personas mayores. Pero bueno, creemos que vamos por el buen camino y que es un tema ineludible que nos compete a todos como sociedad. Muchas gracias. Tenemos el placer y el honor de recibir y contar con la participación de un reconocido y destacado profesional a nivel internacional y nacional. Me refiero al doctor Fernando Botta, integrante académico del primer Congreso Internacional de Gerontología, quien derriba paradigmas con su disertación sobre la vejez no es una enfermedad. Con gusto estamos participando del primer Congreso Internacional de Gerontología, organizado por Shingo, Darle Vida a los Años, y nos parece sumamente importante desarrollar estas actividades. ¿Por qué la gerontología? Porque el único grupo de población que crece en el mundo y en nuestro país es el de las personas mayores. Y tienen necesidades propias y diferentes al resto de las personas de otros grupos etarios. Tenemos que tomar en cuenta que el mundo está envejeciendo, nuestro país ha envejecido. La llamada transición demográfica la hicimos hace muchísimas décadas y nuestro país no se preparó. Aún hoy tenemos un debe en lo que debe ser servicios para las personas mayores. Estamos propugnando en esta década, desde las Naciones Unidas, el envejecimiento saludable, que es un proceso de optimización de llegar a la vejez en las mejores condiciones de vida y lograr entonces ser activo, capaz, útil y con todas las capacidades funcionales válidas para sí mismo. Entonces debemos de construir el paradigma de que la vejez es enfermedad, de que la vejez es deterioro, incluso de que la palabra vejez es mala. Vejez es tan solo una etapa de la vida, como tenemos la niñez, como tenemos la adultez. Entonces, las personas mayores es fundamental tener formación. Y no todas las personas mayores son iguales, hay un grupo heterogéneo. La inmensa mayoría tienen una vida potencial sana, activa, satisfactoria consigo mismo y con el medio con el cual viven y se sienten felices. Y esas personas también necesitan sus apoyos y sus cuidados y sus servicios apropiados para ello. Hay un grupo, el minoritario, que es el que usualmente se asocia a la vejez, que es el de deterioro y dependencia, que también necesita servicios especializados y para ello se necesita personal capacitado. Nuestro país tiene un debe en mucho. Si bien hay alguna normativa que está adecuada a las necesidades, la normativa carece de la realidad. Y en la realidad, ¿qué nos encontramos? Que el cuidado de las personas con deterioro o con dependencia está hecho por gente que no está profesionalizada, por gente que no está capacitada y sigue asimilándose incluso, lo cual es una tragedia, el cuidado de las personas mayores e incluso el cuidado de las personas dependientes de otras edades con el servicio doméstico. Lavar un piso no es lo mismo que cuidar a una persona. Y cuando hablamos de una persona dependiente, estamos hablando también de una persona con derechos, y esa persona tiene derecho a recibir la mejor calidad. Entonces nos parece fundamental que este tipo de eventos, este tipo de congresos permiten la formación y la capacitación de todas aquellas personas que están interesadas en el tema. Y hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Me despido agradeciendo a Ilana Garden Shop por la hermosa orquídea que me ha hecho llegar para que nos acompañe a partir de hoy en cada edición de nuestro programa. Agradecerles a ustedes por su preferencia y compañía y recordarles que los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.